casa. Hemos estado trabajando sábados y domingos, algunos padres de familia lo saben. Les vamos a pedir el favor de que, como es un grupo naciente, no es un grupo todavía que esté en la talla de semiprofesional o profesional, les vamos a pedir el favor que los errores que tengan se los pasemos por alto, aunque han ensayado bastante. Ojalá y no tengan ningún error el día de hoy. Esos ensayos estuvieron excelentes. Entonces, la danza que van a trabajar el día de hoy, o que van a presentar, o que hemos estado trabajando durante estos 15 días, es una danza de la región del Pacífico. Es una danza que llega con la traída de los esclavos, de los negros, aquí al continente, por el lado de Tumaco y Buenaventura. Es una danza que se llama mazurca. La mazurca es una danza europea de salón, donde el español y el europeo ven como en un salón, en las grandes fiestas de los grandes castillos de Europa, empiezan a tener un proceso cultural de nacimiento donde adquieren todos los grupos étnicos que han venido invadiendo a España. Estamos hablando de los godos, visigodos, astrogodos, etcétera, 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 etcétera. Y llegan aquí al país y lo que hace el negro es una observación de sus amos cuando empiezan a bailar en los grandes salones de aquí, de nuestra América indígena. Ellos hacen un paralelo y comienzan a imitar al amo. Comienzan a imitar al amo para dar lo que tenemos en este momento, lo que es la parte folclórica cultural colombiana, que es la mazurca chocuana. Les voy a pedir el favor de que se corran un poquitico hacia la parte de atrás, estas sillitas, por favor, que tenemos muy poquito espacio. Muchas gracias. Detrás de la raya amarilla, gracias. Muy gentil. Y